Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana que nos sintoniza. Este es su programa Proceso de cada domingo. Yo soy Dani Alcántara. Hoy es domingo 10 del mes de agosto del año 2014. Se está pronosticando una nueva onda tropical que va a sentirse para el próximo martes, pasado mañana. Sin embargo, se anuncian lluvias para esta noche y mañana. Ya pudiéramos estar sintiendo lluvias durante la noche de hoy y mañana, según está informando la Oficina Nacional de Meteorología. Así es que el que tenga que moverse, pendiente de que debe andar con su paraguas para evitar mojarse. Mucha preocupación con el tema del ébola, mucha preocupación. Hay tres casos por lo menos uno en España, dos en Estados Unidos, de voluntarios que han ido a servir a África y se han contagiado con la enfermedad del ébola, que el nombre viene, es bueno decirlo. Alguien me preguntaba en días pasados que si el nombre del ébola era por algún médico que había descubierto el virus, había descubierto la enfermedad, porque en los primeros casos que se registraron fue en África, en una zona de la República Democrática del Congo, en el antiguo Zaire, en el río Ébola. El nombre viene de un río. Y allí hay una especie de murciélago, ahí dice que alguna especie específica de murciélago o el estornudo de unos chimpancés son los que pudieran generar el virus que crea la enfermedad, en fin. Pero viene de ahí, el nombre viene de un río. Aquí en la República Dominicana hace unos minutos hablaba con Eduardo Rosario, que es el vocero del ministro de Salud Pública, y me decía que mañana se reúne el ministerio, o que ya se ha reunido más bien, pero que mañana van a dar a conocer una serie de disposiciones, una serie de cuestiones que está disponiendo el Ministerio de Salud Pública en República Dominicana. No se alarmen ustedes, digo yo ahora, porque no hay riesgo en el momento de que esto pueda llegar a la República Dominicana, pero es bueno que las autoridades estén alerta, y lo que va a ocurrir mañana es que se van a comunicar una serie de procedimientos dando cuenta de que las autoridades de la República Dominicana están bien alerta. No se puede hacer más de lo que se debe hacer ahora. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud es la que debe disponer, en el caso de que haya que establecer medidas a nivel mundial o en el caso que haya que establecer medidas para el continente americano, se va a hacer a través de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. De modo que no es para alarmarnos, sabemos que República Dominicana tiene frontera con Haití, o casi, esto es una isla, y que Haití tiene vuelos semanales a África, y que en cuatro países de África Occidental es donde ya se han detectado, se habla de cerca de 2.000 casos de ébola. Es una enfermedad, como ustedes verán en uno de los trabajos que tenemos para el programa de hoy, los síntomas, dolores fuertes de estómago, dolor de cabeza, sangrado por la boca y el recto y unas erupciones hemorrágicas en la piel. Son los síntomas de la enfermedad y bueno, más del 90% de las personas afectadas por la enfermedad muere. No hay cura para el ébola todavía, a pesar de las investigaciones para encontrar un medicamento que pueda combatir el virus de manera eficaz. Vamos a ver ahora un resumen internacional. Al final de esta semana, la Organización Mundial de la Salud emitió un alerta mundial epidemiológico y formulado un pedido de ayuda para asistir a los países más afectados con el virus del ébola, que son Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona, donde se han producido el 70% de los casos. Estados Unidos y España han regresado a por lo menos tres de sus nacionales que fueron infectados del virus del ébola en África mientras hacían labores humanitarias y hoy se encuentran aislados recibiendo atenciones especiales. Los informes de África dan cuentas de que la terrible enfermedad del ébola no solo ha causado un gran número de muertes, sino también serios daños a la economía debido a que las empresas internacionales que allí operan han paralizado los proyectos, sacando
tanto el personal y las aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos a la región. Esta semana, la guerra Israel-Palestina en la Franja de Gaza tuvo una tregua respiro de 72 horas y las partes se replegaron a un diálogo en la vecindad de la capital de Egipto, El Cairo, y todo parecía camino a un alto al fuego definitivo, pero los cañones volvieron a tronar y a sembrar el caos, la muerte y destrucción de la zona de combate. Después del alto al fuego y del frustrado diálogo, Israel ha realizado un centenar de incursiones de bombardeos aéreos, mientras que Hamas ha disparado unos 60 cohetes hacia el territorio de Israel. Los muertos ya pasan de 2.000, mientras los heridos suman aproximadamente 10.000. Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea han insistido en que se haga un alto al fuego inmediato y permanente, pero las partes en guerra persisten en sus hostilidades en la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi total. Noticia importante de esta semana fue la celebración en Washington de la cumbre extraordinaria de Estados Unidos y África, donde participaron juntos Barack Obama, otros 50 presidentes y líderes del continente africano. El evento terminó con un interesante discurso del presidente norteamericano que abogó por una nueva África con menos epidemia, menos pobreza y menos corrupción. Obama prometió ayuda e inversión por 37 mil millones de dólares y la creación de una fuerza rápida de paz integrada por efectivos de todos los países aliados. En estos últimos días, y como una reacción a las sanciones económicas que Estados Unidos y Europa han puesto a Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la suspensión por un año de todas las importaciones desde esos países. Las importaciones rusas de Estados Unidos y Europa equivalen a unos 6 mil millones de dólares anuales, un mercado que ahora se abre para Latinoamérica y Turquía, de donde los rusos pretenden importar carne, frutas, vegetales y leche. El gobierno ruso amenaza además con cerrar su espacio aéreo para todas las rutas con Asia, a las aerolíneas de Estados Unidos y Europa, especialmente las que atraviesan Siberia, la ruta más corta, como una respuesta adicional a las sanciones occidentales. Esta semana, y sorpresivamente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó la reanudación de la guerra en Irak con bombardeos aéreos selectivos sobre posiciones claves de artillerías yihadistas, pero inmediatamente descartó el envío de tropas a la zona en conflicto. Obama informó que Estados Unidos no se dejará arrastrar a otra guerra, pero admitió que el avance de los terroristas del Estado Islámico en el norte de Irak no se resolverá rápidamente y dijo que es una campaña que llevará tiempo y supone un esfuerzo a largo plazo. El presidente norteamericano anunció que simultáneamente con el bombardeo selectivo se lleva a cabo una operación humanitaria para asistir a los desplazados. Destacar también en el ámbito internacional que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dio a conocer un estudio sobre el comportamiento económico de los países de la región, donde pronostica que habrá una disminución del crecimiento, inicialmente estimado en 2,7% a un 2,2% para el año 2014, debido a debilidades en la demanda externa, poco dinamismo en la demanda interna e insuficiente inversión. A nivel regional, el crecimiento en el año 2014 estará encabezado por Panamá con un alza en su Producto Interno Bruto del 6,7%, le seguirán Bolivia con 5,5%, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Nicaragua con expansiones de 5,0%. El informe presenta dos casos especiales negativos, Argentina cuyo Producto Interno Bruto no crecerá este año y Venezuela que anotaría una contracción de menos 5%. Finalmente, hoy en el Vaticano, el Papa Francisco mostró su preocupación por los crímenes cometidos por los yihadistas de Estado Islámico contra la población del norte de Irak, así como por la escalada de violencia entre la Franja de Gaza e Israel y por el brote del virus del ébola en África. El Papa Francisco hizo sus pronunciamientos esta mañana durante el mensaje que sucede al tradicional rezo del Ángelus Dominical, pronunciado por el obispo de Roma desde la ventana del apartamento pontificio. Bueno, tenemos que dar esta noticia muy lamentable. El hijo del presidente del Tribunal Superior Electoral, Mariano Rodríguez, falleció en Indonesia a causa de un accidente mientras subía las montañas del monte Rinjani, ubicado
en la isla de Indonesia de Lombok. Al confirmar la información, el presidente del Tribunal Superior Electoral informó que no tiene detalles precisos de cómo se produjo la tragedia, pero indicó que la muerte de Mario Alfonso Rodríguez se produjo en el día de ayer. Aprovechamos para expresar nuestras más sentidas condolencias al papá, al amigo Mariano Rodríguez, que es el presidente del Tribunal Superior Electoral. Su hijo se fue de vacaciones a Indonesia y aprovechó para hacer alpinismo, que es uno de sus deportes favoritos, y lamentablemente murió, se cayó y murió. Esta noche Mariano Rodríguez sale junto con una hija suya hacia Indonesia para encargarse, ¿no?, de los preparativos propios del traslado y ese tipo de cosas. Hay una investigación en curso en Indonesia, como es del lugar, frente a una situación como esta, para cerrar el caso, poder dar una información acabada tanto a los familiares como para contar lo que pasó. Que es una verdadera pena que este joven haya ido a buscar la muerte a Indonesia, donde había ido de vacaciones. Repetimos nuestro más sentido pésame para toda la familia. Vamos a ver ahora un reporte sobre el caso de ébola que habíamos comentado al principio del programa, lo que está ocurriendo, las preocupaciones que ha generado la enfermedad. Las imágenes son fuertes, resultan desagradables, pero son la clara evidencia de los efectos del virus letal ébola, que ha matado en África Occidental a más de 1 millar de personas. El ébola, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se manifiesta con la aparición repentina de fiebre, debilidad intensa, dolores musculares de cabeza y de garganta, síntomas que van seguidos de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, y en algunos casos hemorragias internas y externas. Su periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días y puede tener una tasa de mortalidad del 90%. El nombre del virus se debe al río Ébola, geográficamente ubicado en Zaire, donde en el año 1976 se presentaron casos de fiebre hemorrágica. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud registra más de 1,000 contagios, la mayoría mortales, en Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Guinea, donde comenzó el brote el 22 de marzo de este año. Los países donde hay contagio de ébola tendrán, entre otras medidas, que hacer exámenes a la salida de aeropuertos, puertos marítimos y en cruces fronterizos a toda persona con síntomas febriles que puedan asociarse a esta enfermedad letal. Pero esto no significa que todos los países o inclusive muchos países vayan a tener casos de ébola. La Organización Mundial de la Salud ha declarado como emergencia sanitaria internacional el brote de ébola en África Occidental. Los Estados Unidos es el único país fuera de África Occidental donde la Organización Mundial de la Salud emitió alerta epidemiológica. Su presidente Barack Obama reconoce que no hay suficiente información para decidir si el tratamiento experimental contra el virus de ébola es eficaz, pero considera que por el momento los esfuerzos deben concentrarse en contener la epidemia. Lo que sí sabemos es que el virus del ébola, tanto en la actualidad y el pasado, es controlable si se tiene una fuerte infraestructura de salud pública en el lugar. Aquí en República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública ha activado su Dirección Nacional de Epidemiología y dispuesto medidas en puertos y aeropuertos siguiendo el protocolo de trabajo apegado al Reglamento Sanitario Internacional. Todos los puertos y aeropuertos están atentos a cualquier situación en ese sentido. A nivel de observación y a nivel de detección y verificación de pasajeros que pudieran venir de procedencia que son consideradas de alto perfil. El llamado de las autoridades a la población es mantener la calma y lo hacen confiadas en que la especie de murciélagos frugívoros, que se considera como huésped natural del virus de ébola, no habita en la República Dominicana. La
población no solo se ha interesado en conocer de la enfermedad, también manifiesta pánico sabiendo que es más grave que el dengue y la chikungunya. Eso me tiene a mí temblando, de que si eso llega aquí, que adiós vida, ingrata. Pero es algo peligroso si Salud Pública permite que eso venga a Santo Domingo. Esa es la última pala que nos toca a nosotros. Que esa enfermedad no entre aquí, porque mira, esa chikungunya, mira, yo todavía estoy desbaratada. ¿Tú te imaginas que esa enfermedad entre aquí otra vez, arriba de esta? La Organización Mundial de la Salud ha sido clara en advertir que estamos ante el brote más severo y complejo en 4 décadas de historia de esta enfermedad. El pánico que existe entre las comunidades donde se han registrado casos llevó a los gobiernos regionales a imponer severas medidas, incluyendo el cierre de escuelas y cuarentenas en las zonas boscosas donde se originó el brote. En el país no tenemos al murciélago frugívoro, pero sí tenemos debilidades en puntos fronterizos con una nación que le sirvió de puente al cólera. Aún no sabemos cuántos murieron en República Dominicana, y mucho menos en Haití. Para Proceso, Belkis Castillo. Bien, tenemos unas declaraciones de doña Alexandra Izquierdo, que es la directora del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria. Reitera que el fortalecimiento de los encadenamientos productivos entre las industrias locales, las zonas francas y otros sectores de la economía son dinámicas que contribuyen significativamente con el aumento de las exportaciones. Es una necesidad, dice doña Alexandra Izquierdo, que sigamos promoviendo pymes proveedoras de bienes y servicios demandados por las empresas transnacionales y exportadoras a gran escala, y obviamente seguir tomando acciones para propiciar encadenamientos productivos. Señala que el fortalecimiento de las exportaciones y el respaldo sistemático a los sectores productivos son la base sobre la que ha cimentado el desarrollo económico de las grandes naciones en las últimas décadas. Coincide así con un planteamiento que hace el gobernador del Banco Central de la República, hablando sobre la necesidad de crear una cultura exportadora. Pues el tema de las ventas por internet, grabar las compras de menos de $200 que estaban exentas de pago de impuestos, ha generado mucho ruido esta semana. El director general de aduanas anunció que efectivo al día 15 de este mes, ya toda clase de importación, no importa que sea menos de $200 o más, va a pagar impuesto. Y esto ha generado, bueno, los grupos de las redes sociales, esos grupos que activaron el 4% para lograr el 4% para la educación, han estado muy activos, han estado muy diligentes, diciendo cosas, escribiendo cosas y deplorando la decisión del gobierno, hablando del nivel de compromiso que el gobierno ha hecho con el sector empresarial, que no es posible que esta ventana, esta brecha que tenían abierta para comprar algunos artículos de dinero por una suma inferior a los $200 se le haya cerrado. En fin, todas las cosas que se pueden decir, se han dicho, se han producido manifestaciones. Sin embargo, por eso dicen que aquí no hay oposición. Un grupo de diputados en el Congreso que siguen las orientaciones del nuevo PRD, que es el PRM, Partido Revolucionario Mayoritario, el vocero en la Cámara de Diputados de ese grupo, donde está Hipólito Mejía y Luis Abinader, que son los jefes del grupo, había propuesto interpelar al director general de aduanas por haber dispuesto esta medida. Pero hoy Hipólito Mejía, que es el jefe de ese grupo, dice que no, que él está de acuerdo con la medida, que él celebra la decisión de la Dirección General de Aduanas. Esto es una cosa de loco, porque uno no puede entender esto. Hipólito se pronunció en favor de que se explote Loma de Miranda, pero el grupo que él orienta está contrario a eso. Después tuvo que decir que no, que ya no quiere que se explote eso, está bien.
pero aquí no hay oposición, esto es una cosa de loco, ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver un reporte sobre este tema, sobre los ruidos que ha generado lo de la disposición de grabar las ventas por internet en sentido general. Los altos volúmenes registrados en la compra de mercancías usando como plataforma el internet en República Dominicana ha comenzado a preocupar a las autoridades gubernamentales del área económica, que aunque un poco tarde, reaccionaron al percatarse de la cantidad importante de divisas que mueve ese intercambio comercial sin el debido control. Solo en el 2002, eso representó para el Estado Dominicano una pérdida de 3.000 millones de pesos. En el 2013, 4.200 millones. Y ya en el 2014, se están proyectando números conservadores de 5.600 millones. Esta realidad llevó a las autoridades de la Dirección General de Aduanas a modificar el artículo 4 del decreto número 402-05, el cual establecía que las mercancías exentas del pago de derechos e impuestos son aquellas cuyo valor individual sea igual o inferior a un valor de $200. En el fondo, quizás no hay una mala intención, pero la forma como se ha manejado la Dirección de Aduana en la cabeza de su ministro, se ve como si fuera una imposición. La medida tomada de manera administrativa y cuyas pretensiones es hacerla efectiva a partir del día 15 del presente mes, encontró el rechazo de importantes sectores de la sociedad, especialmente en el seno de la Asociación Dominicana de Empresas Cobrer, ASODEC, intermediarios del negocio. Nosotros entendemos que esta medida violaría claramente las disposiciones del decreto 402-05 respecto al despacho expreso de envíos. Y este tipo de disposiciones es un retroceso para el desarrollo del país, porque el comercio electrónico es una realidad que debería de estimularse. La legalidad o no de la disposición ha enfrentado al presidente del Senado y al director de aduanas. El primero considera que es el Congreso a quien corresponde la aprobación de dichos gravámenes. Porque solo el Congreso de la República, dentro de las atribuciones que le atribuye la Constitución, está facultado para establecer o eliminar medidas impositivas. Esa es su opinión y yo quiero que me diga dónde está la inconstitucionalidad, el que diga eso, llámese como se llame. Basado en esa prerrogativa es que personalidades e instituciones incoaron un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la medida, considerada por ellos como inconstitucional. Es una acción ilegal, es una acción inconstitucional de concretarse lo que estaría planteando el director general de aduanas, toda vez que tampoco tiene ni facultad ni autoridad legal para imponer impuestos. En medio de este debate, donde la Asociación de Cobrer sesiona de manera permanente para impedir sea aplicada la carga impositiva, cuatro de sus empresas fueron intervenidas por aduanas. Se trata de DHL, FedEx, UPS y American Jet. Una medida que es retaliatoria, el presidente de la asociación está en el grupo de las empresas que están siendo intervenidas, por un lado, y por el otro lado, intimidatoria. Es probable que dentro de las compras de internet se hayan hecho algunas compras que no están dentro de las reglas de los $200. Aunque no desnudos, como habían advertido, miembros de la Juventud Demócrata Institucional protestaron el pasado viernes en el Parque La Lira del Abraham Lincoln en rechazo de esa medida. Será el próximo miércoles 13 cuando el tribunal conocerá el recurso que busca frenar ese impuesto. Para Proceso, Carmelo Soriano. Tenemos una nota de la Contraloría General de la República. Dice: el Contralor General de la República anunció que a partir de este mes de agosto se habilitó en la página web de la Contraloría General de la República la consulta de las órdenes de pagos o libramientos y de las certificaciones de contrato. Rafael Germosén Andújar,
ofreció la información durante la clausura del primer Congreso Nacional sobre Gestión Pública y Riesgo y Control que se realizó este fin de semana en Punta Cana. Esta es una plataforma informática con la cual los proveedores y contratistas del Estado podrán consultar su estatus y la etapa del proceso de pago en el que se encuentran, su libramiento, así como las certificaciones de los contratos. Qué bueno. Pues vamos a ver ahora las actividades de la semana. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en coordinación con la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo, llegó a un acuerdo con los lavadores informales de carros en las avenidas Iberoamericana y Estados Unidos de conceder el espacio público de manera voluntaria. El alcalde Juan de los Santos expresó que desde que inició su gestión en la alcaldía ha asumido el compromiso de recuperar y adecuar los espacios públicos para ponerlos a disposición de la comunidad. También sostuvo que la alcaldía se ve en la necesidad de tomar esta medida con los carruajes improvisados para contrarrestar la crisis que afecta el suministro de agua potable en el municipio. La Fundación Ramón Álvarez participó este sábado en la inauguración del Torneo Internacional Infantil número 12 realizado por el Club Payero. El empresario Ramón Álvarez, presidente de la Fundación, tuvo a su cargo el honor de izar la bandera de Puerto Rico y además formó parte de la mesa directiva del evento. Esta actividad inaugural fue realizada la noche del sábado en el play número 1 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, dejó inaugurado un complejo deportivo en el Club Buenavista Primera en Villamella. La obra, aclamada por los municipios durante 14 años, fue edificada a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales con una inversión estimada en 2.5 millones de pesos. El director general de Desarrollo Fronterizo, ingeniero Miguel Bejarán, dejó iniciados los trabajos de construcción y reconstrucción de las calles internas de la comunidad Río Limpio en la provincia Elías Piña, a beneficio de más de 1.500 residentes de esa localidad. Según explicó Bejarán, el inicio de estos trabajos responde a un mandato expreso del presidente Danilo Medina, que en una de sus visitas hace aproximadamente un año acogió la solicitud de los habitantes de esa comunidad enclavada en la falda del Parque Nacional Nalga de Maco en la cordillera central. Mientras que a un costo superior de los 66 millones de pesos, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos inició los trabajos de construcción y rehabilitación del sistema de riego Yuna Cañabón en la provincia Monseñor Noel, que fue seriamente afectado por las tormentas Noel y Olga. El titular del INDRE, ingeniero Olgo Fernández, encabezó la apertura de los trabajos y explicó que el canal de llamada se construirá paralelo al existente, pero alejado de los bancos del río Masi Pedro para evitar que sea afectado por posibles crecidas. El Instituto de Auxilios y Viviendas y la Parroquia San Antonio de Padua entregaron en conjunto una casa totalmente amueblada a un anciano en la comunidad Sabana de Payabo, en el Distrito Municipal Don Juan, provincia Monte Plata. La vivienda le fue entregada al señor Jesús Sinoa Rojas, de 78 años, quien además de tener problemas visuales, vive solo en condiciones infrahumanas. La casa fue construida con recursos recaudados por la Parroquia San Antonio de Padua, que preside Ramón Benito Ángeles, y amueblada por disposición de la administradora general del INAVI, licenciada Maritza López de Ortiz. Y la presidenta de la Fundación Trazos Solidarios de Dejando Huellas, licenciada Michelle Ortiz de Guzmán, entregó decenas de canastillas a parturientas pobres en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia en Gascue. Durante la entrega, Ortiz de Guzmán dijo que la sociedad dominicana necesita de manos solidarias que la ayuden, de gente que sacrifique un poco de su tiempo para acudir en auxilio de los que menos tienen. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, pues hoy es la superluna en los Estados Unidos. Se está celebrando el acontecimiento desde hoy temprano.
La super luna de agosto es una de las lunas llenas más grandes y brillantes del año. El Observatorio Nacional de los Estados Unidos dijo que la luna será 12%, o es, porque es ahora 12% más grande y 30% más brillante de lo que ha sido durante todo este año 2014. Este domingo, desde las 2:09 de la tarde, hora del este, se comenzó a ver la luna más brillante que de costumbre durante todo el año. Vamos a publicidad, venimos en breve. Bueno, las actividades políticas siguen su agitado curso. Los aspirantes a la candidatura presidencial, los del PLD, Francisco Javier García estuvo esta tarde en San Cristóbal en un acto de juramentación del equipo de campaña de San José de Ocoa, de la provincia de Peravia y de la provincia de San Cristóbal. Ahí están esas imágenes correspondientes a un acto que concluyó hace un ratito en la provincia de San Cristóbal. Vamos a seguir viendo otras actividades políticas que han desarrollado los aspirantes a candidatura presidencial. Vamos a ver si conectamos con un reporte que tenemos de lo que hicieron otros aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana y por el Partido Revolucionario Dominicano también. El ingeniero Temístocles Montás, aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, dijo en San Cristóbal que la lucha de los militantes de ese partido tiene que ser por mantener la libertad y conquistar los derechos económicos y sociales del pueblo dominicano, que dijo incluyen educación sin privilegios, salud, una vejez digna y seguridad ciudadana para todos. Al encabezar un acto en respaldo a sus aspiraciones presidenciales en el Auditorio Mayor del Instituto Politécnico Loyola, Montás dijo que está comprometido con el país a completar la instalación de un sistema de seguridad social que garantice protección a los dominicanos, así como derecho a la salud, especialmente a los niños. El también aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, se manifestó confiado en que gobernará el país en el periodo 2016-2020, cuando dijo ejecutará una gestión apegada a los principios del fundador del PLD, profesor Juan Bosch. El doctor Pared Pérez, quien durante el sábado y el domingo recorrió los municipios y distritos municipales de la provincia de Duarte, resaltó el respaldo que dijo ha concitado su candidatura en cada uno de los lugares que ha visitado. Mientras Radamés Segura, también aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Morado, abogó por una política de inclusión a lo interno del PLD y solo trabajar por la unidad y el fortalecimiento de esa entidad política. Radamés Segura habló previo a encabezar una Asamblea Nacional de Dirigentes con la finalidad de evaluar el alcance de los trabajos para la conformación de los núcleos en cada uno de los comités intermedios desde el PLD, donde dijo que su proyecto se consolida como una gran fuerza para lograr la candidatura presidencial por el Partido Morado. En Bonao, el dirigente del Partido Revolucionario Mayoritario, Luis Abinader, llamó a la sociedad a fortalecer los espacios de participación social y ejercer un rol más activo en los procesos institucionales y en los asuntos públicos. El aspirante presidencial por el PRM hizo la exhortación durante el acto de juramentación del Movimiento Futuro, constituido por profesionales, empresarios, dirigentes sociales y ciudadanos de reconocida trayectoria en Bonao, provincia Monseñor Noel. Bueno, es todo por el día de hoy. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos con ustedes a partir de las 8 de la noche.